En el País Vasco hay una leyenda que se cuenta a menudo. Hay dos lobos que luchan entre sí. Está el lobo bueno y el lobo malo. ¿Cuál de los dos ganará? Bueno, todo depende de ti. Todo comenzó en el castillo de Loyola. Como cualquier otro hombre, alimenté al lobo malo hasta que la bala de cañón me destrozó la pierna. En un abrir y cerrar de ojos, lo perdí todo. Seguramente, el lobo malo ganó y se alegró. Sin embargo, mi historia no terminó ahí. Pero algo estaba a punto de cambiar. Empecé a amamantar y alimentar al lobo bueno. Y he aquí que en Manresa todo cambió. Durante mi estadía en la cueva, pude ver la lucha entre el lobo bueno y el lobo malo. Si no fuera por el Señor, realmente estaría perdido. Él fue el que me guió como un maestro de escuela para alimentar al lobo bueno.
día, en el río Cardoner, me senté un momento con la cara hacia el río que corría profundamente. Mientras estaba sentado, los ojos de mi entendimiento comenzaron a abrirse. No contemplé ninguna visión en ese momento, pero vi y comprendí muchas cosas. Pero lo más importante fue que me di cuenta de la necesidad de alimentar al lobo bueno. Y eso, para mí, marcó la diferencia. El hombre ha sido creado para alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor. Y por este medio salvar su alma. Mi corazón estaba inquieto
Sabía que tenía que despedirme de mi pequeña cueva. Y por fin volví mi rostro hacia Jerusalén. Espero que estés alimentando al lobo bueno.